contaba de la revolución de la sexualidad, una revolución del mal, ¿no? una revolución negativa que vino a hacer daño a nuestra sociedad. Lo que nosotros venimos a hacer es a proponerles, a contarles y a invitarlos a que hagamos una revolución, pero una revolución del bien. ¿no? Cuando este, Gabriel nos decía que ya hace 50 años que empezó la revolución eh, de la sexualidad, yo pensaba y decía, todo es un proceso, eh, todo tiene un inicio y tiene un fin, pero la primera persona que empezó a trabajar este tema y a generar tanto mal en nuestra sociedad, tuvo que haber empezado. Entonces nosotros estamos acá para invitarlos a ustedes para que seamos ese inicio, ese inicio del bien, que seamos estos jóvenes pro vida que venimos a generar un cambio, un cambio positivo para nuestra sociedad. Eh, nosotros en Argentina estuvimos pasando el proceso de intento de legalizar el aborto y hemos trabajado mucho, hemos empezado a transitar un camino del bien, ¿no? con, sobre todo trabajando con jóvenes y como les decía, eh, el inicio de la revolución pro vida, que seamos esta generación que surge y viene a traer valores, valores a nuestra sociedad así que bueno, ahí raúl les va a explicar este también eh, algo muy importante, perdón, eh, que es el hecho de cómo empezamos. no, 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 no podemos este, arrancar este proceso si no estamos instruidos. es importante que sepamos cuál es el contexto en el cual nos estamos manejando, quiénes son las personas que promueven el aborto, cuáles son sus objetivos, por qué lo hacen. Cuáles son las herramientas que utilizan y también cuáles son las herramientas que nosotros tenemos para poder avanzar con el, el avance a, uy, <laughs> hacia favor de la vida. Así que bueno, ahí Raúl les va a, les va a estar eh, dando herramientas y en mostrándole cuál es el contexto en el cual estamos eh, con respecto al aborto. Bueno, gracias, Ache. Gracias fundamentalmente a todos ustedes. Buenos días o buenas tardes ya. Quiero agradecer antes que nada a BC Prodein por hacer posible que estemos acá y también eh, la misa que nos han dado previamente a esto. Para mí, venía una misa y escuchar una homilía provida, para mí es sentirme en casa. Quiero decirles que me siento muy cómodo, que estamos muy cómodos, es como si estuviéramos en casa y además las puertas son celestes, así que la verdad que esta ola celeste a nosotros sentimos que, que ha llegado a todos lados. Y qué mejor que para formarnos, para tomar conocimiento de cómo, cómo debemos encaminar nuestra vida y, nuestro, y cómo ser instrumentos, porque todos podemos serlo, que capacitarnos. Tenemos que, previo a cualquier, este, cualquier camino, cualquier acción que queramos, que queramos encaminar, tenemos que tomar conciencia o tener un previo diagnóstico de cómo es la situación en el mundo. A todos nos ha tocado este, nacer en un momento particular de la historia. La historia de la humanidad está llena de sucesos en su historia, eh, graves, muy graves, genocidios de todo tipo, en algún momento fue la esclavitud, después todos hemos visto en películas el genocidio de los nazis y esas cosas, si uno las, las interpreta con un poco de, de, por lo menos de vuelo de pájaro, ¿no? de, tomando un poquito de distancia de, de los sucesos, se encuentra de que todos estos procesos terribles, terribles, y por, podría seguir mencionando un montón, en la historia de la humanidad tuvieron un comienzo, un momento por el cual dieron lugar, con un interés específico, no, no ocurren esporádicamente y porque sí, tienen un crecimiento, pero finalmente logran un, un tope por el, a partir del cual comienzan a decrecer y finalmente se pierden. Por lo cual, no tenemos que sentir ni ni culpa ni compromiso respecto a, a por qué nacimos justo en un momento de la historia donde, como decía, como decía Gabriel muy bien, somos víctimas de, de la revolución sexual, sino que a lo mejor... Eh, eso incluso puede ser una razón por la cual nosotros estamos en este momento en este lugar del mundo y en este momento de la historia pero para poder comprender los alcances de esto que no solamente es el aborto sino que es una cultura que va en contra de la familia y en contra de todo tipo de, de lo que es el derecho a la vida que es el principal del, primer, principal derecho humano nosotros una vez me acuerdo que habíamos iniciado una charla como esta eh, también con gente joven como ustedes, y para poder graficarlo un poco, para poder entender qué es lo que está detrás de todo esto, eh, lo, lo primero que hicimos fue compramos unas pastillas, o caramelos, no sé cómo, si pastillas aquí también se es, es para nosotros igual, eh, de dos colores. Y a todo el mundo le dimos dos pastillas, una de un color y otra del otro. Con ustedes hubiera sido un poco más difícil, porque con 500 personas estaríamos hablando de mil pastillas y no hubiéramos estado toda la mañana repartiendo. Pero a todo el mundo le dimos las dos pastillas y les preguntamos si habían visto la película Matrix. Y la mayoría les ha dicho que sí. Entonces dijimos, bueno, qué bien que estén formados tan teológicamente en la película de Matrix como, como en este lugar, porque aunque no lo crean, esa película tiene mucho para decirnos desde un punto de vista, digamos, de conciencia. Porque a, los, a todos le dijimos lo mismo, ustedes están a punto de cruzar una puerta, que es la puerta de la información, la puerta de la verdad que está detrás de todo esto. El que quiera lo puede aceptar voluntariamente y el que no lo sienta, el que crea que realmente no quiere arriesgarse a tanto, podría, podría este, tomar la decisión de no hacerlo. Pero lo que está detrás no es fácil de, no es fácil de, de entender de primeras, no es fácil de asumirlo, pero yo les puedo decir una cosa, que si ustedes, eh, no digo que me crean porque todo lo que hacemos desde más vida, eh, todo lo que es investigación lo hacemos basado en fuentes oficiales, que está a disposición de todos, eh, solo hay que tener tiempo y ganas de, de investigarlo, nosotros lo que hacemos hoy es tratar de ahorrarles un poco de ese trabajo. Pero sí que si logran de alguna forma hacer esto parte de ustedes y logran comprender en la dimensión global lo que es esta problemática, yo les puedo hacer una cosa, el compromiso llega solo y el compromiso es el primer paso que debemos dar para revertir esto, para poder cambiar, para poder decir el día de mañana cuando nos toque, digamos, partir de este mundo este, y rendir cuentas sobre todo, decir, bueno, hicimos nuestro granito de arena o contribuimos en esto. Lo que no podemos es verlo, conocerlo y seguir del lado. Esto va muy rápido. Ahora sí, para tener una idea de cómo comienza todo esto y referido exclusivamente al control de la población, que ese es, ese es el origen detrás de todo esto. Cuando uno dice qué hay detrás del interés, por qué alguien podría tener interés que un porcentaje que en la historia de la humanidad, digamos, la homosexualidad, por ejemplo, que siempre ha sido un 2 o un 3%, que sea un 20% de la población. ¿Quién podría tener interés en que algo así pase? O cuando alguien me dice, bueno, ¿quién podría tener interés en que los anticonceptivos sean consumidos a diario por un millón de millones de personas todos los días, más allá de los laboratorios, por el gran negocio que hay detrás? ¿O quién podría interés, tener tanto interés para que en Argentina se legalice el aborto, para que en España se haya legalizado o para que se legalice en Colombia? ¿Quién podría tener interés? Porque todos sabemos que con la legalización o la despenalización del aborto aumenta la cantidad de abortos, lo que además es bastante obvio y sentido común. Pero cuando uno dice, entonces, ¿por qué tanto interés en terminar con la vida de tantos seres humanos en una etapa tan inocente y tan vulnerable como es en el vientre? Bueno, hay un montón de razones y orígenes que tienen básicamente argumentos de alguna forma eugenésicos. Eugenésico se refiere a pretender mejorar la raza. Eso es lo mismo que hacía Adolf Hitler con, con la Alemania nazi. Bueno, ese criterio intentaba de alguna forma decir, bueno, a ver, eh, somos muchos o mejor que no seamos tantos, o en todo caso si sí deberíamos decir a quién debemos tirar por la borda de este barco que es la humanidad. Bueno, empecemos a seleccionar y digamos... ¿Quiénes son ciudadanos de primera y quiénes son ciudadanos de segunda? La Alemania nazi lo tenía muy claro con los judíos, se decía que no eran personas, en todo caso eran vida, no negaban que tenían vida, pero decían que no eran personas, por eso se justificaba su matanza. Con los negros pasaba lo mismo, es muy gracioso, tenemos en la historia de los Estados Unidos un fallo de la Corte Suprema de 1800 y algo que era Scott versus Sanford, donde decía que los negros no eran seres humanos y como no eran seres humanos, ¿qué podíamos hacer con ellos? Comprarlos, venderlos, explotarlos, incluso matarlos. Entonces, de la misma forma, un fallo en Estados Unidos en el año 76 dijo que la vida humana en el vientre no es persona. Y como no es persona, podemos terminar con ellos, matarlos, o incluso comercializarlos, hacer experimentos, ese tipo de cosas. Vemos orígenes muy remotos en Platón, que ya tenía este tipo de ideas. Luego viene... Malthus, que este, es el que le da origen a todas las teorías malthusianas, cuando escuchen hablar de una teoría malthusiana, da origen en Malthus. Que Malthus en realidad no tenía una mala intención, pero él tenía una visión eh, previa a la revolución este, industrial en, en Inglaterra, donde él decía: Che, somos cada vez más y los alimentos no vienen en la misma proporción, por lo cual en algún momento vamos a pasar hambre. Malthus estuvo errado, de hecho la historia de que le siguió a Malthus demostró de que no era cierto, de hecho la, la revolución agrícola que le siguió produjo más alimentos que aumento de población, y de hecho hoy tenemos eh, eh, sobreabundancia de alimentos. Si vemos pobreza en el mundo, si vemos gente que muere de hambre en el África, por ejemplo, o en nuestro país sin ir más lejos, en realidad no es porque no alcanza alimento en el mundo, hay un problema de distribución, pero no es por un problema de cantidades. Luego le sigue Darwin, que también pensaba que la supervivencia del más fuerte es natural, como que es parte de la naturaleza. Si alguien es más fuerte que otro y alguien debe matarlo al otro, bueno, eso es natural. Y después, bueno, tenemos casos como Margaret Sanger, que es la fundadora de la clínica de abortos más grande de la historia de la humanidad en Estados Unidos, amiga de Adolf Hitler, dicho sea de paso, y otros, y otros más. Todo esto quiero remarcarlo porque tiene un contexto. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la eugenesia científicamente incluso estaba como bien vista. decir, bueno, a ver, si vamos, si vamos a empezar a que se reproduzcan lo, los discapacitados, no es muy bueno para la población. Eso con los espartanos que los tiraban por el borde del acantilado a, a los que nacían deformes, no tiene diferencia. La, la humanidad sí fue evolucionando en los primeros tiempos, pero nos encontramos con intereses de ciertos grupos poderosos que encontraban la necesidad de que algunos países reduzcan de alguna forma su población. ¿Qué países? ¿Países como Colombia, como Argentina o Brasil? Claramente, son países muy ricos en recursos naturales, pero si a, a nosotros nos convencen de que si somos muchos no nos podemos desarrollar, quizás más de uno de nosotros convendría en pensar, ok, no, aborto no, no los vamos a matar, pero si fuéramos menos quizás sería más fácil. Déjenme decirles una cosa, yo pensaba eso en el pasado, hasta que un día me puse a investigar y dije, a ver si será cierto esto. Y descubrí que hay un dato que es interesante, pueden googlearlo ustedes si quieren, cualquiera de nosotros puede hacer, que los países más desarrollados son los que tienen más densidad poblacional. Y uno encuentra paradójicamente que los países más pobres del mundo, obviamente salvando excepciones, son los que menos densidad poblacional tienen. Entonces uno dice, acá hay algo que de pronto me parece que ya está mal, que ya no cierra. Y la razón económica es que cuando un pueblo crece en población, esa población necesita desarrollarse. Y hacer mayor la población también, su industria local, por ejemplo, puede vender productos a menor costo, por lo cual, porque son más los que los consumen, ¿no? Esto es oferta y demanda. Por lo cual también genera un desarrollo este, industrial, lo que da más mano de obra. Entonces, uno encontraría, ok, si Raúl está, está, no está equivocado y tiene razón, ¿Quién puede tener interés en que no nos reproduzcamos, que seamos cada vez menos? ¿Qué es lo que hoy está pasando en prácticamente muchos países del mundo? En nuestro país, por ejemplo, no logramos reponernos en población, vamos a ser cada vez menos si no cambiamos esto. El origen es básicamente el que tienen detrás del, del dominio algunos grupos de poder sobre otros. ¿Y qué vamos a encontrar? Que van a, que van a buscar algunos medios, algunos medios para lugar lograr su objetivo. Por ejemplo, los atentados contra la familia. En eso encontramos lo que hoy está muy permanente, muy presente en, en casi todos los países latinoamericanos, que es la ideología de género, esta nueva discusión de si ya no debemos ser hombres o mujeres, o si nos consideramos mujer en cuerpo no gestante, y empezamos con toda una cosa de, 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 de lenguaje, que lenguaje como ideología, no sé si querés este, explicar el origen de la ideología, es un instrumento, que es un, es un, es un mecanismo que permite implementar ciertas ideas. Sí, la ideología, como bien lo dice la palabra, viene de una idea, de un conjunto de personas que comparten esta idea. Y en sí la ideología eh, no es mala, de hecho podemos generar una ideología provida, por así decirlo, y transmitir ideas positivas. Pero eh, muchas veces es mal utilizada. Eh, por ejemplo, en el caso de, de la Alemania nazi, este, la ideología que contaba Raúl, que era esto de de las personas que tenían este, que eran personas y los judíos que no eran personas que los que los consideraban personas de segunda por así decirlo este, esta ideología los llevó a, a empezar a hacer campos de concentración a matarlos o sea es como que esta base ideológica fue llevando a que la gente cometiera actos eh, de lesa humanidad actos eh, negativos eh, actos que fueron atentando contra la vida de estas personas eh, con respecto a la ideología de género, muchas veces eh, se escucha que está ligado a la ideología de género con el aborto, y es cierto, porque eh, la ideología es un conjunto de ideas, la ideología de género que termina diciendo, bueno, nosotros este, somos lo que queremos ser. O sea, yo, por ejemplo, me siento hombre, entonces soy hombre. No, esta ideología que yo puedo percibir mi cuerpo o puedo hacer con mi cuerpo lo que quiero, como muchas veces se dicen, este, con respecto a la ideología, eh, nos lleva, nos termina llevando al aborto. ¿Por qué? Porque al, al poder hacer lo que uno quiere con su cuerpo y atentar contra la naturaleza, terminamos concibiendo al aborto como algo normal, algo natural, porque la raíz es esta ideología que está mal planteada. Y como esas, tenemos también lo que es la legalización de conductas dañinas para la salud, no solo referidos al, al tema de ideología de género, sino también, por ejemplo, la legalización de la droga, la prostitución, todo eso va siempre de la mano en el mismo paquete. De hecho, la, lo que se ve normalmente de estos grupos impulsores cuando llegan a un país, primero van por un tema en la mayoría de los países latinoamericanos fue el divorcio primero, y luego van por un montón de cosas. No es que dicen, bueno, ok, ya con el aborto nos quedamos tranquilos y estamos conformes. No, luego del aborto van a seguir. Primero va a ser aborto por causales, como en el caso de Colombia, luego van a decir aborto para todos, y después van a decir aborto hasta los nueve meses. E incluso después de los nueve meses también. Y no termina ahí, después van a decir tenemos que legalizar la, la eutanasia, amparada en que dicen, piensen que hay gente pobre muy herida, dolorida, en un, en un hospital que no, no quiere sufrir más, ¿por qué lo hacemos sufrir de esa manera? Si yo le dijera que hoy solamente hay seis países en el mundo que tienen eutanasia legal, Holanda, que es el primero que lo hace y el que más lo impulsó, este, tiene el terrible y triste récord de que la mitad de la gente que muere por eutanasia lo hace contra su voluntad, ustedes me dirán, pero ¿cómo? Pero no se supone que es la voluntad de una persona que dice yo no quiero sufrir más, desconectenme. Bueno, se supone, eso es lo que hacen para legalizar y convencerlos a todos. Pero después, cuando viene la ley, es más fácil decir, bueno, a ver, acá hay una familia que, como el abuelo, el pobre abuelito, que dicho sea de paso tiene como 20 millones de dólares en la cuenta, no quiere seguir viviendo el abuelito. No puede hablar porque está en coma, pero lo desconectan entre todos y listo. Al punto que piensen que en Alemania, por ejemplo, en Holanda, perdón, los abuelos emigran a Alemania teniendo miedo de tener un accidente y que después terminen, digamos, eutena, eutanasiándolos, por llamarlo así de alguna manera. Sigue con cosas como suicidio asistido y muerte digna. Pero lo interesante siempre es el aborto para nosotros. Porque si uno lo pone hoy en cantidades, va a encontrar, como decía Gabriel muy bien, que en el mundo hoy se están haciendo, se están cometiendo, porque esa es la palabra, se están cometiendo cerca de 50 millones de abortos. Piensen un segundo en el número ese. Si uno juntara todas las guerras de la humanidad en la historia, todas juntas... Todas juntas no logran superar la catástrofe del aborto. Si uno pensara en todas las epidemias que hubo en la historia de la humanidad, epidemias terribles, que como la fiebre amarilla o, o qué sé yo, la peste bubónica que se han llevado muchas veces la mitad de la población de esa época, toda esa población junta no supera el daño que ha hecho el aborto. Por eso que para nosotros es tan importante hacer un poco de pie en esto y poder entender un poco cómo viene esto, cuál es el origen, como para que podamos de alguna forma entenderlo. El aborto como legal, como técnica, digamos que debería estar bien, porque algo que es legal se supone que está bien, ¿es algo que está de toda la vida? No, comienza en, más o menos en Rusia en 1920. Luego después sigue en un solo país que es Islandia, pero después la Europa del Este y los países socialistas, como el socialismo tiene una, un, una imagen muy fuerte respecto al control de la gente, eh, fueron los primeros en implementarlo. Luego en la década del 70 aproximadamente empieza la occidentalización del aborto en los países europeos, en el resto de los países europeos se traslada a América, en el caso de Estados Unidos, Canadá, y, y uno dice ¿y qué pasó después de la década del 70? Terminó ahí prácticamente, hubo un freno. Hubo un freno en la década del 80 en la legalización de los abortos. Pero todo lo que es aborto está basado en mentiras, en un montón de mentiras, que nos vienen diciendo a nosotros, que les dicen a ustedes y que decían en todos los países donde lo lograron. Por ejemplo, que el aborto es lo más novedoso, moderno, todo el mundo desarrollado tiene aborto, ustedes son los, los, digamos, los subdesarrollados que no tienen aborto legal, desarrollense, legalícenlo. Solamente 58 países tienen aborto. En el mundo hay 206 países. Solo 58 países tienen algún tipo de aborto. Y digo algún tipo de aborto porque en algunos casos se justifica por pobreza, por ejemplo. Si la madre es pobre, matemos al niño pobre. Bueno, no lo digamos así. Interrumpamos voluntariamente ese embarazo. Así suena más fácil, suena más agradable. En otros casos dicen, bueno, por violación. Si la, la pobre víctima fue violada y no quiere ver la cara de violador, como dicen, cosa que no pasa en la práctica, bueno, justifiquemos el aborto en esos casos. En el caso de China, por ejemplo, estaba justificado hasta ahora, en caso de, por el control de población, no se podía tener más de dos hijos, así que si estabas embarazada nuevamente, se abortaba por, por orden del... De, o sea, es un aborto obligatorio, básicamente. Y así vamos encontrando diversas formas en las que fueron metiendo este terrible crimen para que sea legal en diversos países. ¿Pero qué pasó en la década del 80? Porque yo dije que ahí se terminó la legalización prácticamente. Lo que pasó es que cambió la tecnología. Aunque no parezca, y todos nosotros, sobre todo ustedes, deben pensar que las ecografías eh, tienen 200 años en nuestra, en nuestra humanidad, las ecografías empezaron a ser masivas en la década del 80. Entonces, el aborto, siempre decimos que es una discusión antigua, porque una cosa es hablar de aborto a alguien que no sabe lo que está en el vientre. Uno le puede decir, es un conjunto de células, ¿eh? la verdad que no tiene forma, es un huevo, hígado, qué sé yo, cuánta forma le ponen despectivamente. Y es más fácil decir, che, deberíamos extirpar eso o no. Y bueno, si es un huevo tal vez, pero si uno le dijera, che, ¿sabías que a las ocho semanas tiene brazos, dedos, tobillos, ojos, su corazón ya está latiendo? Bueno, ahí cambia un poquito la cosa, ¿no? Puede decir, sí, puede no creerme, pero cualquiera que vaya y ve una ecografía, entonces ya empieza a ver la humanidad del niño en el vientre. Ya no es lo mismo decir no es humano algo que no sabemos cómo es, que decir no es humano y podemos matar algo que sabemos que no solo es humano, sino que además... Parece humano. Sí, de hecho en las clínicas donde se hacen abortos, uno de los requisitos es de que no se les muestre en la ecografía a las madres. ¿Por qué? Porque la madre que ve a su hijo y ve la humanidad de su hijo, porque una como decía Raúl, cuando una mujer se hace un ebatez, eh, eso normalmente pasa a las dos semanas de haber quedado embarazada, eh, o al mes, o al mes que nos damos cuenta que tenemos un retraso, eh, cuando uno se va a hacer el ebate y, y da positivo, a a ese bebé ya le está latiendo el corazón. Entonces, esa humanidad que normalmente se desconoce o en los años donde se fue legalizando el aborto, no era tan conocido para, para el común de la gente. Por ahí los médicos sí lo sabían, pero la gente común no. Hoy en día ustedes seguramente deben haber visto la ecografía de, de su hermanito o de algún pariente este y es mucho más fácil poder ver la humanidad del niño por nacer. Y como decíamos entonces, el mundo se encuentra en una situación particular, porque nos tocó nacer en este momento de la historia, que es lo que decíamos recién. 74% de los países no tienen aborto legal. Argentina se encuentra dentro de esos países, pero no era la intención. Quienes impulsan el, el negocio del aborto, porque además es un aborto, el aborto legal, estaban muy interesados en que nuestro país lo legalice. El resto se dividen entre los que tienen aborto hasta los nueve meses, otros que lo tienen fraccionado por algún tipo, o algunos casos muy puntuales, como decíamos, del de China de aborto obligatorio. La justificación lo mencionábamos recién, tenemos varios tipos. Eugenesia, por ejemplo, si el niño es down, se considera inviabilidad del feto. O sea que ser down es ciudadano de segunda para los impulsores del aborto, ¿no? Básicamente está comprobado que el ser Down es un ser humano como todos, que tiene el mismo derecho a vivir que todos nosotros, pero para los impulsores del aborto te dicen bueno, no, ¿para qué te vas a complicar la vida con un chico Down? Es una de las justificaciones que se, que se digamos, se adopta. Superpoblación, lo que decíamos recién. Hablan de un mundo con los recursos naturales agotados, donde ya la humanidad es la peor, la peor catástrofe que le pasa al planeta y está comprobado de que el, el, el planeta hoy, hoy con la tecnología que tenemos hoy, tiene capacidad para albergar 40 mil millones de habitantes y somos apenas 8 mil. Por lo cual, uno pensaría, a mí me trae a la memoria la imagen de, la, de, los, de, los, de las balsas salvavidas que tenía el Titanic, donde habían cuatro personas a bordo, la gente se quería subir y decían, no, no, acá no, que está lleno este barco. Entonces, piensen que estamos asesinando gente o dejándola, digamos, ahogarse, con la analogía, porque creemos que nuestra balsa está colapsada cuando no lo está. Y el típico después de pobreza o violaciones. Violaciones suelen ser bastante, bastante recurrentes. Por plazo también lo podemos distinguir entre diversos plazos de nuestro país intentaron que sea hasta las 14 semanas en otros países es hasta los nueve meses a veces por causales te dicen bueno no pero si es si hay riesgo de salud de la madre bueno eso no tiene límite de edad por lo cual hay que ver qué interpretamos por riesgo de salud de la madre bueno lo que interpretan los grupos abortistas es incluso si la chica está deprimida por el embarazo eso se considera causar de salud Peor todavía. Si ella cree que potencialmente se podría deprimir, aún no siendo digamos profesional en, en psicología, eso se considera causar salud. Ya tener náuseas se considera causar salud inmediata, pero todas las mujeres embarazadas tienen náuseas. Bueno, es justamente es aborto libre básicamente lo que empujan. Lo que decíamos recién, este, según las Naciones Unidas, organización que por cierto es abortista, hay 59 países que aceptan eh, el aborto en casos de violación. Piensen. Que violación termina siendo muchas veces el dato. ¿Por qué violación? Porque es la puerta de entrada violación a una legislación abortiva. Porque todo el mundo, digamos, no nosotros que estamos aquí hoy capacitándonos, pero la gente común, cuando ustedes mañana se suban a un transporte público, se pone a conversar con un desconocido, le van a decir, no, en caso de violación yo creo que está bien. ¿Por qué? Porque piensan, todos piensan, que su hija, con tanta mala suerte, un día salía por la calle. Violada por un hombre que sale de la oscuridad, justo queda embarazada ese día, justo estaba en el momento fértil del mes, todos sabemos que hay un pequeño periodo de fertilidad en el mes y uno piensa, bueno, si le pasa eso a mi hija, yo no sé si quisiera que mi hija se adelante con el embarazo. Pero están desconociendo la realidad que está detrás del aborto por violación. La realidad de los embarazos por violación es que en esos casos normalmente no sigue adelante el embarazo. El estrés de la madre, de la chica que es violada, hace de que incluso el embrión no pueda anidarse, o sea que ni siquiera se va a enterar que estuvo embarazada. Primer punto. Y segundo punto, entonces dirán, bueno, ¿y en qué casos entonces alguien podría quedar embarazada producto de una violación? Se trata de los casos intrahogareños, es decir, hay cierto margen de población muy vulnerable, generalmente muy humilde, donde conviven bajo situaciones de una familia de estas que hay ahora en desarmada, este, a veces conviven con un padrastro, con un abuelo, con un tío, con un vecino, la mujer, normalmente la madre de la criatura siempre sale a trabajar, por eso que son generalmente casos de chicas pobres, y además como sale a trabajar no se entera de que el padrastro o la persona que sea la abusa de su hija reiteradamente. Y, y, y esa es la razón por la cual también los casos que conocemos normalmente son chicas muy menores de edad, porque son las, las más vulnerables, una chica de 11 años no tiene fuerza para enfrentarse a un violador que todos los días recurre a ella o frecuentemente o incluso si van y le cuentan a la madre, la madre muchas veces no les cree y entonces de producto de esa violación constante es que final, finalmente queda embarazada. Ahora piensen en el aborto como una posible solución, ¿Cuál, ¿qué solución le damos? Al trauma de la de a la, de la, de la violación le, le sumamos el trauma del aborto y encima de todo vuelve a su casa para que siga siendo abusada, piensen un segundo en la locura de, de eso aparte, normalmente este, estos casos, el caso de violación, lo utilizan como una punta de lanza. los promotores del aborto, porque normalmente, como decía raúl, la población en general eh, tiende a rechazar el aborto. pero cuando se menciona estos casos, mucha gente dice, ah, bueno, en esos casos sí. Pero es importante resaltarlo, de, no solamente lo que contaba Raúl, sino también de estar atentos, porque muchas veces se utilizan estos casos para sensibilizar a la gente y que empiece a aceptar el aborto como algo posible, como algo que se puede elegir, como algo que uno pudiera llegar a, a estar de acuerdo. Es una punta de lanza para poder ingresar después este, con el aborto en casos de, de eugenesia, como mencionaban los chicos con síndrome de Down. Y habrá gente que dice tal vez sí, yo lo haría, eh, o en los casos de, eh, de riesgo de vida de la madre. Ahí también es como que. Y así empiezan a avanzar, en, en este caso sí, y cada vez más y cada vez más. Y eh, termina quedando, o sea, lo que se termina este, con todo esto es poder eh, que la población acepte al aborto como algo posible en cualquier causal. Eh, es, es el caso de violación es un tema muy muy importante tenerlo presente y conocer esto que decía Raúl. Nosotros proponerlo como una solución, realmente lo que estamos haciendo es este dañarla a la mujer, porque esa mujer lo que necesita es que la ayudemos a pasar esa situación a poder este que se denuncie a, en este caso al violador que él pueda ir preso que ella salga de ese contexto a ayudarla por ejemplo si es una mujer humilde nosotros desde la fundación este también ofrecemos acompañamiento eh, Sacarla de ese entorno, si tiene que ir a un hogar porque es muy humilde, este, poder ayudarla con asistencia psicológica para que pueda superar todo ese, ese trastorno que, que sufrió, todo ese sometimiento que estuvo pasando y que ella pueda seguir adelante con su embarazo. Nosotros como provida normalmente proponemos la adopción en el caso de que ella no quiera este, quedarse con su bebé, pero lo cierto es que los casos que nosotros hemos atendido, eh, ninguna mujer dio una, eh, quiso darle en adopción a su hijo, algo muy particular que nosotros este, al no conocer, o la gente que no conoce o que no ha acompañado casos como estos, dice, ay, pero qué horror, seguro va a ver la cara del violador este, en su hijo. Y la verdad que no es cierto, lo que nosotros encontramos en estas mujeres... Es que el, su hijo le da la fortaleza para poder seguir adelante. Ese hijo le da la fuerza para, a pesar de todo lo que pasaron y de todo ese sufrimiento, ellas encuentren la fortaleza para poder seguir estudiando, eh, para poder encontrar un trabajo y seguir adelante. Así que realmente eh, queríamos también transmitirle esto para que ustedes puedan hacer eco de algo que muchas veces no se conoce. ¿Y quién está detrás del aborto? Esa es la pregunta del millón que muchas veces nosotros vemos la cara de la clínica, que obviamente con la Planet Parenthood que se beneficia con una ley de aborto porque empieza a vender aborto como si fueran chocolates. Bueno, es un conjunto bastante complejo de organizaciones que son más poderosas que los países normalmente. La primera de ellas que es el Club de los 300, es una organización muy vieja, se llama Club de los 300 porque sin embargo secreta, porque se considera que están los, las 300 personas más poderosas del mundo están ahí. Bill Gates, por ejemplo, Rockefeller, este, Warren Buffett y un montón de, de superpoderosos multimillonarios forman parte del Club de los 300, no todos, pero muchos de ellos. El nuevo orden mundial, que el nuevo orden mundial es algo muy complejo, no alcanzaría un día entero para poder hablar de eso, pero que básicamente tiene el interés de impulsar, por ejemplo, las Naciones Unidas, por ejemplo, la idea de un gobierno mundial, donde los países ya no tengan identidad propia, incluso también empuja este el laicismo o esta idea de que decir que la Iglesia Católica sea, digamos, separada de, la, de los gobiernos, eso que ahora estamos sufriendo en nuestro país de que se retiren las cruces de todos lados viene de este tipo de organizaciones que buscan de alguna forma tener una especie de dominio internacional sobre toda la gente que es mucho más fácil si por ejemplo perdemos los valores patrióticos por eso que hoy vemos en nuestro país ciertos grupos interesados en discutir por ejemplo si el color de, la, de nuestra bandera debería ser de ese color o si ciertas personas que no se sientan identificadas con nuestra propia bandera aún siendo argentinos deberían decir permitirle decir bueno si vos no te consideras argentino no no cantes el himno no jures por tu bandera todo esto no es casual, quiero que piensen que todas estas cosas no pasan porque de pronto a alguien se le ocurrió, sino porque realmente tienen un origen y un programa. Y después, bueno, tenemos un montón de organizaciones más chicas, como el CFR, que es el Consejo para Relaciones Internacionales, un organismo internacional que también tiene este interés. Todos los organismos de crédito, en general, Fondo Monetario Internacional o Banco Interamericano de Desarrollo, no me lo crean a mí, sé que suena a veces poco difícil de creer esto, pero si entran a sus páginas web van a encontrar dentro de su ideario de, de institución que ellos entre otras cosas exigen a los gobiernos que piden dinero que apliquen ciertas políticas de salud. Y cuando uno entra a ver finito va a encontrar entre otras cosas anticoncepción y el aborto como un derecho de la mujer. Y después tenemos Club de Roma, la OTAN, la ONU y otras tantas que la verdad que no alcanzaría el día. Pero lo interesante de todo esto es cómo implementan el aborto y, esta, y este tipo de ideologías de género. Básicamente se basan. La manipulación de la opinión pública es fundamental. No nos sorprendemos cuando la mayoría de los programas de televisión, la mayoría de los actores, de los personajes que conocemos, de los canales y de los noticieros, hablan del aborto como un derecho y aquellos del pañuelo celeste o de la, o de la o, de nuevo, nueva ola celeste, qué sé yo, como los antiderechos o gente retrógrada con pensamientos antiguos. Bueno, no es casual. Porque esta opinión no es casual. Hace mucho tiempo que, la, que este tipo de organizaciones pensaron el mejor camino para implementar o fueron probando y descubrieron que una de las más eficientes es manipular los medios de comunicación. Manipular la opinión, de la, la opinión pública junto con los medios de comunicación es bastante evidente. Si uno digamos, consigue los medios, la opinión pública suele ir por ese camino. Instalación de la información falsa. Esto es clave. Esto es fundamental. No pueden instalar que el aborto es, es bueno, no pueden instalar nunca que matar a un ser humano es bueno, si no empezamos a cambiar algunas cosas. Por ejemplo, empiezan a decirnos que los abortos clandestinos pasan igual que son una cantidad, pero terrible, en nuestro país hablan de 500.000 abortos este, por año, cuando tenemos 700.000 nacimientos, para que piensen en un número, sería algo así como que todas las mujeres argentinas a lo largo de su vida por lo menos tuvieron casi dos abortos. Son números inmanejables, pero como son clandestinos y nadie puede refutarlo, pues si sí, no, no son tantos, ellos tienden a tirar números muy altos. Después dicen que es la principal causa de muerte materna. Otra mentira que está súper probada: en nuestro país mueren por raz, re, cosas relacionadas al aborto, incluso, incluso los abortos este, naturales, mal atendidos porque la, nuestro sistema de salud es pobre, eh, son 30 mujeres por año. Es la causa número 40 y pico, de, creo, de causa de mortalidad materna. Pero la plantan como que es la más importante, es la más fuerte, es la más terrible, y después te dicen que la única forma de evitarlo es legalizándolo, que es otra mentira. Toda la información que se que exagera y que es falsa, siempre a eso les permite instalar una idea porque la gente termina comprando eso. O que mueren mujeres pobres, porque las mujeres ricas lo pueden hacer en una clínica privada, pero las mujeres pobres, pobrecitas recurren a lugares muy sucios que finalmente mueren por una infección. Y por, y por supuesto, me olvidaba, la modificación del lenguaje, eso es clave. Lo han visto en ideología de género todos los días. La idea no es decirle, viste, legalicemos la matanza este arbitraria de los niños en el vientre. ¿Qué es eso? Al niño no le preguntan, che, ¿querés que te matemos? Por ahí dijera, si pudiera hablar y dijera que sí, quizá uno lo podría plantear. Pero le pregunta, entonces es arbitrario. Es una matanza, es una matanza. Es de los niños en el vientre y claro que sí, son niños, o sea, ya lo tenemos bastante claro. Le usan eufemismos porque siempre las palabras fáciles permiten a la gente convencerla. Entonces le llaman en lugar de aborto le llaman interrupción de embarazo. Que en realidad está mal dicho, además, porque algo que se interrumpe es algo que se puede reanudar. Uno puede interrumpir la luz con el interruptor para volver a encenderla, o puede interrumpir su carrera universitaria para después recontinuarla. Ya me están diciendo 10 minutos, vamos mal. Pero una, un embarazo no se puede interrumpir, si uno lo, lo frena, finalmente se termina. Por lo cual, la modificación del lenguaje es importante. Esto lo decía Bernard Nathanson, para quienes lo conocen. Él fue uno de los impulsores del aborto legal en Estados Unidos, él fue uno de los que lo logró. Finalmente, cuando hace un aborto con, con los primeros ecógrafos, se da cuenta de lo que estaba haciendo, cambia su forma de pensar y, y se hace un activista pro vida. Él decía, él lo decía porque además él lo hizo. Decía que para legalizar el aborto hay que dominar los medios de comunicación, falsificar estadísticas, atacar a la iglesia, punto importante, y después ignorar la evidencia científica. Toda la evidencia científica habla a favor de la vida. Y entonces, lo que hacemos todos ante este tipo de, de, de información revelada por, un, por una persona que incluso fue abortista es siempre es sorprendernos o asustarnos. Bueno. Ahí estaría para el hogar, para los que le interesen conocer más sobre, sobre eh, Bernard Nathanson. Él eh, hizo un documental que se llama El grito silencioso, así que después, si lo quieren ver, eh, está bueno y bueno, cuenta su historia también. Bueno, y entonces. ¿Por qué legalizarlo? Como decíamos, para bajar poblaciones indeseadas. Y el método más eficaz, ya vimos cuál es el interés, ¿no? Pero el método más eficaz es muy simple, a través del dinero. Si uno quisiera hoy impulsar algo, lo que sea, por ejemplo, una campaña de concientización provida, digamos a la gente que tome conciencia que el 25 de marzo es el Día Niño por Nacer, ahí no hay dinero, lo podemos hacer, puede que funcione, en algunos casos va a funcionar un poco más, un poco menos. Ahora, si en un toque de de viveza, dijéramos, ¿y qué tal si hacemos que el 25 de marzo sea el día del niño por nacer de manera comercial? ¿A qué te referís, Raúl? De manera comercial significa que bueno, que las empresas que venden insumos para los niños, ya sea pañales, juguetes para chicos o lo que sea, ese día lo pongan como un día comercial, como, como el día del padre, el día de la madre o el día de la amistad y qué sé yo cuántos días, para que la gente salga y diga, bueno, vamos a comprarle algo a una chica que esté embarazada. Bueno, sería mucho más eficaz, porque al ver un lucro detrás, siempre hay el interés de aquellas empresas que, independientemente de la posición que tengan, tienen intención de ganar dinero. Bueno, los abortistas lo han logrado muy bien, han creado empresas realmente multinacionales como la Planned Parenthood, que es una organización que solo en Estados Unidos tiene ingresos por 1.200 millones de dólares por año, que justamente lucran con el aborto. Entonces, al conseguir que un país legalice, aumenta la cantidad de abortos del país y al aumentar la cantidad de abortos, aumentan sus cantidades de ventas. Sí, para tomar noción de cómo se manejan, ellos eh, utilizan el método de eh, McDonald's. Eh, tienen sucursales en los, dif en los diferentes países donde se va legalizando el aborto, entonces uno puede eh, comprar una franquicia de la IPPF y poner su clínica de aborto en, en ese país. De hecho, eh, es muy claro como nosotros lo vemos de, en nuestro país, el aborto no es legal. ¿Y por qué habría una sede de IPPF en nuestro país? Cuando uno entra a la página de ellos pueden ver que están haciendo campañas para que se legalice el aborto, porque si se legalizara en Argentina el aborto podrían tener franquicias y seguir aumentando su mercado que eh, en Estados Unidos, dicho sea de paso, se está restringiendo cada vez más. Y todo eso tiene una forma lógica de implementarse para ellos, el paso a paso que le dicen. Como decía a muy bien, el caso de violación es una de las formas. Fíjense que todo esto no fue de golpe y porrazo, como decimos nosotros, sino que fue paso a paso. Comenzaron hace un tiempo con los anticonceptivos, que sabemos que son abortivos, la revolución sexual que mencionaba Gabriel, la ley de divorcios, pornografía, y después siguen por, bueno, legalización en casos puntuales. Tratan de convencerlos a todos y decir, no, no, esto es solo para casos puntuales. No dicen que después van a seguir avanzando. Dice, bueno, casos puntuales como violación, en caso de riesgo de vida de la madre, etcétera. Después siguen cosas como matrimonio igualitario, drogas, liberación del aborto a demanda y finalmente termina con el aborto irrestricto, que es el método más eficaz para que la población baje drásticamente. Hay un montón de mitos, como decíamos recién, que los abortos clandestinos y muerte de la madre, los países desarrollados lo legalizan, son todos mitos, la superpoblación es otro, hijos de madres solteras que sufre más, otro mito. Hay un montón de mitos que se instalan para convencer a la gente de que no, finalmente el aborto es una solución. Cuando no lo es. Lincoln decía muy bien en su momento que se puede engañar a ciertas personas todo el tiempo y se puede engañar a todo el mundo por algún tiempo. Pero no se puede engañar a todo el mundo. Todo el tiempo. Por lo cual, siempre creemos que la verdad es lo último que debe prevalecer. Algunos nos miran raro. ¿Cuál es el problema del aborto legal, básicamente? Que aumenta la cantidad de abortos. Para que tengan una idea, España, que es un país cuya estadística está online, para el que quiera chequearlo entrando al Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales de España, eh, lo legaliza en el 85. En el primer año, aunque decían que eran 300.000 abortos clandestinos, descubren que no eran 300.000, descubren que eran 17.000. Y no voy a decir solo 17.000, porque ya es una catástrofe, 17.000 vidas. Pero luego de su legalización pasan a aumentar, 40, 50, 80, finalmente pasan los 100.000 abortos. Ese es el principal problema, porque más allá de la postura filosófica que podríamos tener o religiosa de decir no, pero es una vida, obviamente no hay que terminar con ella. El problema práctico es que terminamos terminamos terminando, valga la redundancia, con la vida de cientos de miles de personas por algo que no, se podría haber evitado solo con evitar la ley. Lo que decíamos recién, España decían que, bueno, eran 17.000, este, luego son 40 mil 92, pasan los 100.000. El problema es que aumentan. Uruguay es otro caso, uno de los pocos países que legaliza el aborto en los últimos, desde que aparece la ecografía, digamos. Legaliza el aborto en el 2012, arranca con 6.800, aunque decían que eran 30.000, algunos decían que eran 150.000, no se ponían de acuerdo en eso los abortistas. Y finalmente se ha pasado los 10.000 abortos. En España, ¿qué pasó antes de legalizarlo? Hablaban de 15.000. pronto hablaban de 300.000 abortos cuando en realidad eran 15.000. Primer mentira. Lo que dijo Nathanson, ¿exageremos las cifras? Ok, ya vi Los 5. Las muertes reales por aborto eran 3.000, pero decían que morían 3.000 mujeres por aborto clandestino. El mito, siempre. Y la causal típica invocada era por violación. En Argentina pasa lo mismo. Nos dicen, sabemos que son más o menos entre 15 y 30.000, pero nos dicen que son 500.000. Las muertes reales son, dependiendo del año, más o menos unas 30. Pero hablan de que mueren 7.000 o 70.000. Tampoco se ponen de acuerdo en ese. Y la causal invocada arrancó así, este año ya era como para todos: eh, violación. De violación ya, ya explicamos cómo era la realidad de los casos de violación, pero lo interesante de todo esto es que, por ejemplo, en España, donde se invocó la violación como una causal de salud, uno diría, bueno, de los mil abortos que tiene España, ¿cuántos abortos realmente fueron por caso de violación? Solo 19, sobre 70.000, esto el año 2001, hoy son más, así que pueden ser que sean más de 19. Pero para que piensen, estamos pretendiendo una ley para todo el mundo basada en, se supone que 19 casos. Los atentados contra la vida tampoco están en todo el mundo como nos tratan de vender, como en todos los países desarrollados, sino que, por ejemplo, la muerte digna solo en 15 países, y no debería decir solo en 15, porque ya con que esté en uno me parece que es una catástrofe. Eutanasia, como decíamos, dije seis, perdón, eran cinco. Suicidio asistido, cuatro países. Holanda, que es el caso más interesante, decíamos que más de la mitad de los casos son sin consentimiento. Y algo que también es interesante, perdón. Intentan que además sea legal a partir de los 12 años. O sea que para la legislación de los médicos, de los médicos que impulsan la eutanasia en Holanda, ellos creen que un niño de 12 años ya tiene madurez suficiente para determinar si quiere terminar con su vida. Y este es el panorama hoy. Nosotros vemos esto, esta charla, que se supone que debería ser la mitad de la charla, vamos a tratar de achicarla lo más que podamos. Eh, y vemos el panorama como desolador, ¿no? Es decir, bueno, parece que el aborto llegó para instalarse en el mundo, esto es una ola verde, porque ese color que pusieron en nuestro país, que nos va a desbordar. Y el panorama que tenemos, la foto de hoy, yo la reflejo en esta imagen, en esta imagen de una ruta, que es en nuestro país, pero podría ser en cualquier lado, de uno, donde uno viene trepando en una cuesta hace mucho tiempo y encima no tiene ni siquiera la claridad para ver qué pasa más allá de la curva. Uno podría pensar que esto sigue trepando eternamente, que va a ser un desastre. Pero la realidad es que la solución puede estar a la vuelta de la esquina, porque toda cumbre finalmente llega a un pico y después empieza a decrecer. Esta es la tendencia que tenemos hoy en el mundo. España tiene una mayoría de la población con la idea de restringir el aborto. De hecho, el presidente Rajoy había llegado al poder con la promesa de revertirlo y no pudo. En el caso de Polonia lograron algo que es genial, aborto cero. Concientizaron a la gente sobre la realidad del daño del aborto al punto de que finalmente hoy en, España, en Polonia se hacen menos de mil abortos, hablamos de un país que tiene 40 millones de habitantes, menos de mil abortos por año, lo cual es posible, incluso siendo legal. La realidad es que están por deslegalizar, deslegalizarlo del todo, porque finalmente ellos pasaron del aborto irrestricto a las tres causales, como ustedes, y ya tuvieron dos intentos legislativos para prohibirlo del todo. Creemos que se va a dar. Italia, el 70% de los médicos ahora se niega a hacer abortos, aunque sea legal. Rusia, que es el principal promotor del aborto en la historia, el primero en legalizarlo, ya pasó de 20 causales a 8. Y Estados Unidos, ni que hablar, ya tienen más de 200 bien, más de 200 proyectos de ley estatales para restringir el aborto. En cualquier momento revierten el fallo de Roe de año 76 y el aborto pasaría a ser, como era antes del 76, ilegal en la mayoría de los estados y ilegal en algunos estados. Las amenazas actuales hoy están básicamente en el África y en América Latina. Entre otras cosas porque somos continentes que tenemos poca población y muchos recursos naturales. Lo que decíamos al comienzo. Sí, algo que también Raúl no había mencionado es que estos grupos de poder que impulsan eh, todo, todos estos... Este métodos para controlar la población, eh, tienen intereses económicos. Como decía Raúl, este, como en estos países, en Latinoamérica y también en África, eh, hay muchos recursos naturales. Si nosotros fuéramos muchos, nos consumiríamos todos esos recursos y no podríamos eh, exportarlos a, a otros países que no tienen esos recursos naturales. Entonces ahí vemos. ¿Cuál es el interés de lucro que hay de todos estos eh, poderosos que intentan controlar el población? la población en nuestros países y cu cuando uno se pregunta entonces qué podemos hacer para revertirlo o para ayudar eh, mañana una de las la, de la charla que va a dar a Yelena es sobre el trabajo que hace más vida que no tiene por qué ser el único pero de alguna forma esto, eso está basado siempre en, en algunos principios por ejemplo descubrir siempre la verdad porque la verdad está de nuestro lado eh, no es que somos fundamentalistas por decir esto la cien la ciencia lo prueba la verdad es lo que desenmascara todo lo que es el aborto. Lo difícil no es conocer la verdad, que la están conociendo hoy básicamente y estos días, sino la estrategia para implementar la comunicación de esa verdad. Eso es lo difícil. Porque si fuera tan fácil, nos paramos en la plaza con un megáfono y la gente se haría prohibida. Y hoy tenemos justamente este, nuevas tecnologías que nos permiten apoyarnos. Por ejemplo, las ecografías nos han ayudado, cada vez son mejores, por lo cual ya hoy negar la humanidad en el vientre es cada vez más difícil. Y nuevos métodos, como decía, que es lo que hace más vida. Esto es una foto nuestra cuando estamos, nos paramos en la calle, no con un megáfono, con un parlante, pero sí, salimos a, a, con un manera de decir qué es lo que hacemos. Y esto, esto es una imagen, por ejemplo, de un, niño con, de un niño en el vientre de seis semanas. La gente lo más interesante que pasa y se sorprende. La gente común no sabe que un niño en el vientre tiene dedos, brazos y qué sé yo, a las seis semanas. También Nicole decía, tengamos... Tengamos fe que la, la razón siempre es poderosa, y con esa fe avancemos hacia el fin haciendo parte que nos toca, la parte que nos toca cada uno de nosotros, de cada posición que tenemos, pero siempre, siempre siguiendo la verdad. Bueno, este ya está más contento, por lo menos. Muchas gracias. Agradecemos, Agradecemos a, Raúl a Raúl y Angelín. Y Angelín. Eh, eh, impresionante, impresionante todo esto, ¿no? Todo esto no.